iniciar con este una serie de vídeos explicando cómo aplicar las principales técnicas estadísticas, cómo localizar los principales números, funciones, gráficos estadísticos en Stata, en un software que a mí particularmente me gusta mucho, que es el Stata. Bien, trabajaremos con esta base de datos. Esta base de datos tenemos varias variables. Me va a servir para ver muchas cosas en ella. Una es el sexo. Por ejemplo, en la variable diabetes, cuando se pone 1 y 0, quiere decir, si pongo diabetes, es el 1 es sí y el 0 es no. Esto es universal, podríamos decir, en estadística. Hipertensión, 0, que es que no tiene hipertensión este paciente, 1 sí que tiene hipertensión. ¿De acuerdo? Claro, cuando pongo sexo o género, tengo que especificar a qué le pongo 1 y a qué le pongo 0. Entonces, si yo pongo aquí varón, quiere decir que el 1 es varón y el 0 es mujer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una forma bastante típica de representar las variables dicotómicas, las variables con dos valores posibles. Nivel de estudios, he puesto primarios, medios y altos. Bueno, pues tenemos estos, creo, y superiores. Digamos, hay cuatro niveles, de niveles de estudio, cuatro niveles de estudio. Bien, esto es el Mini-Mental, que es una medida del nivel cognitivo de un paciente. En el diagnóstico, tiempo cero, a tiempo cero, en el diagnóstico, cuando es diagnosticado de una demencia. Y esto es a los 3 años del diagnóstico, pasados 3 años. Aquí he puesto una variable que me va a servir, que es la diferencia, el tiempo cero desde el diagnóstico a los 3 años. La diferencia, en general, cae. Algunos más, otros menos. ¿De acuerdo? Hay una caída del nivel cognitivo en 3 años. Y esto es lo que llamamos el volumen del hipocampo que hemos calculado a los 3 años. A los pacientes a los 3 años les hemos calculado el volumen del hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro que es especialmente destinada a la memoria y es donde uno de los lugares que más afectación tiene un paciente con Alzheimer, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estos son pacientes con Alzheimer todos, ¿vale? Bien. Pues vamos en primer lugar a coger estos datos que los tengo en Excel a exportarlos. Ya veréis que hay diferentes formas de exportar. Una forma inmediata, muy sencilla, es copiando, ¿vale? Abriendo Stata, yo tengo la versión 14, y ir al editor. Aquí, segundo. Esto igual no lo veis en la pantalla, pero tengo el editor, voy al editor y no, a los dat a dato, ¿eh? A dato, a, da a data y al editor, al data editor que voy por aquí, desde la opción de data, data editor, y ahora me sitúo en esta casilla, hago pegar. Y me dice, ¿qué quieres? ¿Tienes el nombre de las variables? Sí, yo tenía en la primera fila el nombre de las variables. Si no fuera así, si yo no solamente tuviera los datos, marcaría el data, y entonces me escribiría aquí el primer dato. Si yo pongo que me escriba el nombre de las variables, me escribirá el nombre de las variables aquí, como veréis ahora. ¿Veis? Ya me ha escrito. Las variables cualitativas o que son texto, me las escribe en rojo. Y las variables cuantitativas me las escribe en negro. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una primera opción de trabajar. En este vídeo veo que la pantalla no me está grabando la barra con las explicaciones de las diferentes opciones que tengo para moverme en Stata. Ya lo veremos en el próximo vídeo. Pero bueno, en todo caso, esta es la forma de exportar los datos. Otra forma de exportar los datos, salgo, voy a eliminar lo que tengo ahora.
Otra forma de exportar los datos es ir a la opción de editar. No, a la edición de ficheros. File. A la opción de ficheros. Y a importar. Entonces me dice diferentes formatos. Yo lo tengo en Excel. Voy a buscar. Voy a buscar aquí. Lo tengo aquí localizado. Y tengo este fichero que se llama Alzheimer. ¿Veis? Aquí me dice, ¿ves? Esta es la primera fila. Entonces yo lo quiero importar como la primera fila como nombre de las variables. Hago OK. Ya lo tengo importado. Voy a Data, a Editor. Y efectivamente lo tengo, ¿veis? Como lo tenía antes. Ah, bueno, aquí, ¿sabéis qué pasa? Que he cogido un fichero que todavía no había cambiado. Lo tenía, no tengo. Es una versión previa de este Excel, ¿eh? Lo tenía en otro lugar el Excel. Pero bueno, para que veáis un poco cómo se importan los datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, una primera introducción de cómo importar los datos a Stata. Hay estas dos modalidades de importación: copiar y pegar, o bien a través de la opción de editar y no, la opción de archivo, perdón, me he equivocado de nuevo, y la opción de importar el formato que sea, pero en el caso que es más universal tener los datos en un Excel a través de esta opción de aquí. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo ya empezaremos con la aplicación de técnicas concretas estadísticas. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias.